Hola, ¿qué tal? Soy Judith Torrea, periodista independiente y bloguera en Ciudad Juárez, México. La situación de los medios, como periodista, estoy bastante preocupada. Creo que vamos a llegar a la situación donde no se haga periodismo y nos planteemos si estamos haciendo propaganda, ¿no? ¿Qué es hacer propaganda? Pues es seguir solamente una versión, la versión oficial de los comunicados de prensa, de las ruedas de prensa, donde el reporterismo de la calle, donde se cuestione la versión oficial, no se haga. Y no se haga no porque el periodista no quiera, sino porque los medios de comunicación, las empresas que pagan a los periodistas un salario irrisorio o que incluso no les pagan, pues no tienen posibilidad, no tienen tiempo, no les da el día para contar esas historias que deben de contarlas bien. Creo que nos planteamos un futuro que, por una parte, los medios tradicionales y no tradicionales no nos van a estar informando lo que realmente pasa en el mundo, ¿no? Y lo vemos ahora mismo claramente en España. Para saber lo que está pasando en España, no leas los medios tradicionales, vete a los medios no tradicionales y todavía falta mucho para tener una perspectiva de lo que está pasando en un momento muy crítico en este país, ¿no? Estoy muy preocupada, pues bueno, pues los despidos, ¿no? Los medios referentes, no solamente España, sino en el español, ¿no? Son referentes medios en Latinoamérica. América también. ¿Y qué va a pasar, ¿no? ¿Qué va a pasar con ese periodismo? El hacer periodismo desde el Internet, como algunos directivos dicen, que ya todo está en el Internet y que se puede hacer periodismo desde las redacciones, eso no es periodismo, lo siento. Periodismo es cotejar fuentes, ir a la calle, reportear, algo bastante, bastante básico, ¿no? Y tener muchísimas fuentes. Por otra parte, estamos en un momento fantástico, en un momento de oportunidades para las personas que realmente amen ser periodistas, sientan esa pasión de contar las historias, y creo que estamos en el momento de crear nuevos proyectos donde periodistas lideren el periodismo de tantos ciudadanos que han comenzado a contar lo que sienten en blogs, ¿no? Y que imagínate si estos ciudadanos conocen los principios básicos del periodismo, que es la ética, que tanto se ha olvidado en las corporaciones de medios de información. Así que, bueno, mi opinión es que estamos en un momento crítico, en un momento de crisis, pero de las crisis salen mil, mil oportunidades y hay que aprovechar esas oportunidades, ¿no?